El presupuesto de la Alcaldía de Managua, aprobado para 2022, continúa destinando recursos para la rehabilitación del histórico Parque Las Piedrecitas, pero hasta ahora no ha habido más que movimientos de tierra, expresa el concejal Marvin Martínez. Para este año hay 7.107.874.503 córdobas netos distribuidos para el plan de inversión anual 2021, y hemos descubierto que hay 137 proyectos de drenaje pluvial, 107 proyectos de viabilidad, 119 proyectos de mejoramiento de parque, y en este sentido nos llama bastante la atención que cumpliendo con el plan de inversión y la proyección presupuestaria del 2021, donde se le asignaba en el Distrito 2 al Parque Las Piedrecitas 30 millones de córdobas, vemos que no hay ningún avance y ya va a terminar el año. En cambio, para esta proyección presupuestaria 2022 hay una proyección presupuestaria de 83 millones de córdobas. Entonces, lo que nos toca es seguir evaluando y supervisando que tanto el plan de inversión y la proyección presupuestaria vaya de la mano con las promesas o con las solicitudes que se han realizado en los cabildos con los ciudadanos que quieren ver mejoras en sus distritos, que quieren ver mejoras en sus barrios. No que vengan proyectos y de la noche a la mañana que no estén en el plan de inversión se realicen como fue el Parque Bicentenario. Por otro lado, evidenció las quejas de la ciudadanía expresadas en los cabildos en torno al aumento del impuesto de bienes inmuebles. Hay casos icónicos que tengo grabados donde le solicitan a la alcaldesa que se revise el cobro del impuesto de bienes inmuebles, porque todavía antes del 2018 ellos pagaban 800 córdobas de impuesto de bienes inmuebles y ahora están pagando 12.000 córdobas. Entonces, ¿y esos recursos para dónde van a caer si no ha llegado el progreso a los barrios? Entonces, son cosas y detalles así que lo constatás de viva voz de la población, que son los perjudicados, que son los que de su bolsa salen cada obra de programas y proyectos y que se deben de realizar si la proyección presupuestaria cumplió las expectativas. Las obras de progreso contempladas en el plan de inversión deberían de realizarse. Marcos Medina, Noticias 12.